Eh, continuem així a la plaça del Port d'Alacant, a aquesta segona, eh, segona plaça del llibre en valencià. Ha arribat el moment de parlar d'Oriola, la ciutat, el riu i l'horta, eh, una publicació del de, Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant des de la col·lecció Lordit que ha, ha coordinat eh, Juan Antonio Barrio Barrio. Juan Antonio, benvingut. Buen día, muchas gracias. Bien, Oriola, eh, Oriola, presenta el condigut y sobre todo presenta la ciudad y el seu patrimonio que sí. muchas vegades es desconocido. Sí, es, eh, Orihuela tiene, yo creo que uno de los patrimonios más importantes de la comunidad valenciana, yo creo que la segunda ciudad en importancia, es muy desconocido y merece la pena. Y de hecho el objetivo del libro, aparte de que es, explica la historia de Orihuela, es que los, bueno, los valencianos... Bueno, turistas, etcétera, vayan a visitar Orihuela con el libro en la mano, que pasen un fin de semana, porque es una ciudad que tiene para, tiene para ver mucho, y con el libro en la mano vayan recorriendo Orihuela, su historia, su patrimonio, su cultura, su literatura, Miguel Hernández, su gastronomía, sus fiestas. Es como el libro anterior que se ha presentado, un libro de alta divulgación, eh, que es para aquellas personas que no, que no conozcan Orihuela, la conozcan en profundidad. Y los que conocen Orihuela, que descubran cosas que seguro que van a descubrir leyendo el libro. Pues vamos a descubrir algunas cosas, ¿no? Los que, eh, los que eh, primer que res, ¿quiénes son los a Stingut? Pues he tenido colaboradores de primera magnitud, aquí está uno de ellos, el catedrático Broly Montoya. Eh, profesores de la universidad, eh, catedráticos en su mayor parte, los, ma, los mejores especialistas en cada una de las materias tratadas. Brawley Montoya, por ejemplo, con Toni Mas, ha tratado un tema muy importante y también muy desconocido, que es la, la historia de la, de la lengua, de la lengua catalana, eh, su introducción en el siglo XIII en Orihuela y bueno, pervivió hasta el siglo XVII y su desaparición trágica en el siglo XVIII con, bueno, todos sabemos con lo que sucedió con la Gran Sucesión, pero también José Carlos Rovira, que es el máximo especialista eh, mundial sobre Miguel Hernández, y ha hecho su capítulo sobre Miguel Hernández, y bueno, y, mucho, y José, José Vicente Cabezuelo, catedrático de Historia Medieval, que ha hablado sobre la gobernación de Orihuela, tan importante, y bueno, y no voy a citarlos a todos porque no, no hay pero tiempo. Espera, sí, pero pero vamos, yo los podría citar a todos sin problema porque los conozco a todos y son los lo, lo mejores especialistas. ¿Qué características es de Oriola? Oriola está. Oriola sería Oriola sin el río. No, no, no. El río es eh, la primera asentada de Orihuela, la que le confiere su identidad originaria, y luego la ciudad, el desarrollo de la ciudad es lo que marca una historia tan rica, un patrimonio tan vivo, y el título también habla de la huerta. La huerta de Orihuela, yo creo que de la historia de la comunidad valenciana, eh, por debajo de la huerta, de la gran huerta de Valencia. Es un granito en el, en el paisaje patrimonial de, de nuestra comunidad. Eh, y también, bueno, la verdad es que es un poco deteriorada por los últimos desarrollos urbanísticos, pero bueno, históricamente hay que conocerla. Y sobre todo todavía los 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 hitos que quedan para visitar deben ser visitados también. Desde del patrimonio del patrimonio arquitectónico y del patrimonio monumental de Oriola que destacarías así, tenéis este patiresa pues, que está así pues, en, en aquella la, bueno, la coberta del libre. Los tres grandes eh, templos religiosos medievales, la la catedral de Salvador, la iglesia de Santa Justa y Rufina, la iglesia de Santiago que la dama era de San Jaume, de Sant Jaume, hmm. el término ha castellanizado. Luego la iglesia de Monserrate. los conventos. el Colegio de Santo Domingo, Antigua Universidad de Orihuela, eh, la casa de. la casa de Miguel Hernández. y pues, en el libro lo explicamos. la enorme cantidad de museos que tiene Orihuela, de los que destacaría el Museo de la Muralla, eh, impresionante, es toda la muralla medieval de Orihuela, que está debajo de la Universidad Miguel Hernández, el Museo Diocesano, eh, el Museo de la Reconquista, bueno. Me, simplemente viendo museos, uno puede, puede tirarse un día entero. A mí es un libre, eh, una guía que te patrimonio material, pero también patrimonio inmaterial, porque sí. dedica una parte importante sí, a las sí. eh, a las tradiciones de Oriola. Yo creo que Orihuela es una de las ciudades, diría, más importantes, no solo la comunidad valenciana, sino yo le diría a nivel, a nivel español y europeo, en cuanto a eh, tradiciones inmateriales, identidad como la Armengola, como la leyenda del hallazgo de, 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 de la Virgen de Monserrate como toda la leyenda que hay en torno a las santas patronas, Santa Justa y Rufina, y, bueno, y luego esa identidad que ha conservado en sus monumentos, que son el, el Oriol, y luego el escudo de la Cona de Aragón, que está, que está repartido por los principales monumentos de Orihuela. Y se pasa meales y Manchester tú has en la literatura, desde Miguel Hernández, sí. en esa, la Lorta de Oriola, que sí, sí que aparece en sus poemas, sí. o también un tema, Gabriel Miró y Oleza. Sí, Gabriel Miró, Oleza, Miguel Hernández, y luego, por ejemplo, eh, esa leyenda que, documentada en el siglo XIV, que es ploya o no ploya, plata oriola, llueva o no llueva, hay trigo en Orihuela, que en el siglo XIV en Valencia incluso hablaban de la nación del trigo. O sea, de esa, de esa riqueza que ha dejado es esa, esa frase que desde el siglo XIV ha prohibido hasta la actualidad, uh -huh. y luego también, evidentemente, su gastronomía de la que también ah, es que, bueno. el mejor arroz en costra, Oriola. Hombre, eh, para los de Oriola sí, sí, evidentemente. Yo sé que había una polémica entre bueno, él sí. y Oriola. Que... Por tanto, evidentemente, es una de las cosas que hay que comer cuando se visita Orihuela el arroz y costra y, y espectacular. Que eso también es patrimonio la repostería conventual. que estan también dentro de los conventos que siguen todavía elaborando repostería bueno de un nivel impresionante. Oriola la ciudad, el riu i l'horta, eh una publicació del Servei de Publicacions de l'Universitat Alacant, dins de l'ordid dins d'aquestes guies eh dalt sí. nivell, eh, i hem parlat en el seu editor en Juan Antonio Barrio Barrio un plaer y Juan Antonio gracias por portar Oriola así al Port de Alacant, eh, i... i queda la costra en Peu, eh. Sí, y sobre todo gràcies por por ajudar a difundir una ciudad que merece que merece ser conocida como es Orihuela. como es Oriola Muchas gracias Muchas gracias